Saludos mis queridos amigos y mis queridas amigas y bienvenidos a Un Minuto con Hilvic. ¿Podrías vivir una vida libre de pretensiones? Mira, hace un par de años estaba yo en el cierre de un negocio y estábamos en un restaurante. Así que para celebrar traen champán, traen alcohol y cuando el mesero se acerca a mi mesa y me pregunta ¿qué usted va a tomar? Yo le dije agua. Pero inmediatamente todo un andamiaje de pensamientos en mi mente llegó. ¿Qué pensará mi socio? ¿Qué pensará nuestro cliente? Y sin embargo, al finalizar nuestra cena, cuando iba de camino a mi carro, una de las personas con las que hice el negocio me dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Gracias por darnos el ejemplo de ser auténtico, de decidir que no y no complacernos. Una de las cosas importantes es que en nuestra vida, en muchas ocasiones, además de los apegos materiales, también tenemos apegos a las ideas. Es que de alguna forma tenemos una película o varias películas en nuestra mente de lo que otros piensan de nosotros. Y de igual forma, eso nos impide ser quien soñamos ser. Es como si tú decidieras comportarte de tal forma para ser aceptado en este grupo y en el otro. Eso también es apego. También es apego esas ideas que nosotros a veces venimos cargando, que tenemos que comportarnos de esta forma porque si no, no cumplo con alguna norma social o religiosa. Hoy te invito a ser auténtico y auténtica. Hoy te invito a que tú puedas simple y sencillamente liberarte del apego de tus ideas. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones la película que nos hacemos en nuestra cabeza es una película de terror. Pero la vida con nosotros es una vida justa, es una vida adecuada. Y usted y yo no tenemos que hacer nada para complacer a otro. Sea auténtico porque en el fondo los demás se dan cuenta cuando tratas de pretender. Que tengas un hermoso y bendecido día.